Muy emocionado, muy feliz, muy agradecido también. Y lo digo de corazón. Estoy cumpliendo 20 años de solista, presentando este sencillo que se llama Déjame Amarte. Y me emociona darme cuenta, ahora que estamos creando el show y platicándolo, darme cuenta qué ha pasado en estos 20 años. Y lo más hermoso que ha pasado es que he sido parte de los corazones de la gente. Es una cosa muy bonita. Es lo que más sorprendido me tiene, porque de repente te quedas, bueno, mi chamba es entretener, ¿no? Claro. Y descubres que no solo has entretenido, has realmente formado parte de las personas, y eso es lo más bonito. Entonces, Déjame Amarte, que ahora lo está creando, que es otra balada de amor, que es una balada que está llegando a corazones, que leo todo lo que nos están poniendo, ¿no? Es muy bonito poner tu canción, otra vez me llega, otra vez hiciste una canción que me identifica, yo estoy viviendo esto, ya me ilusionaste otra vez, ya quiero amar otra vez una canción que entra en mi corazón. Digo, qué padre, seguimos en ese buen camino. Oye, yo siento que tiene que ver mucho el amor que le pones a la música. Y creo que se queda justo como lo estás diciendo. Uh-huh. Porque hay canciones que están de moda y canciones que como que tu cerebro no las registra y no las guarda. Pero si te decimos tocando fondo, todos van a hacer la tonada de estoy. O sea, se queda con nosotros y es lo mejor. Eso que acabas de decir me lo dijo el señor Alex Gou hace poquitito, que lo quiero muchísimo. Con quien has trabajado mucho también. Con quien exactamente. Y me dijo, ¿sabes qué está padre, tía, amigo? Que justamente si ahorita alguien preguntara por Kalimba, alguien debe tener alguna canción de Kalimba en la cabeza, ¿no? Tocando fondo, o Duele, o Latin Party, o bla, bla. Me dijo, eres un artista que tiene canciones. Hay artistas, con mucho respeto, que tienen una gran trayectoria, pero que en el momento no te acordarías de una. O sea, es como, dime, ¿cómo va esta? Ajá, ¿sabes? Y tú las tienes. Yo no lo había pensado, me lo dijeron. Eso es a lo que voy. Este aniversario se me están abriendo los ojos a muchas cosas que han pasado en mi carrera, que en el momento no las descubres y hoy sí, y que me tienen muy agradecido. Tenemos la presidenta de tu club de fans que está con nosotros. Ay, Kalimbita de mi amor, que donde quiera nos topamos. Yo te quiero decir que este es un muchacho que yo... ¿Pero usted lo crió o no? Yo lo crié en algún momento dado. Sí. Le guardé sus calostros. Y sus calostros a mi niño. Y bueno, pues... Creció fuerte y sano, comadre. Creció fuerte y sano. 20 años de alto, ¿no? Pero fuerte sí, ¿no? Oye, mi rey, ay, me encanta. O sea, en 20 años todo lo que ha pasado, no solamente tu carrera en el grupo y solista, que es la más importante. O sea, es que son 20 de solista. 20 de solista. Y como agrupación, antes llevas que unos qué. O sea, cumplimos 34 como OV7. Con OV7, con Onda Vaselina, yo empecé cuando tenía 6. Y antes de eso había hecho Chiquilladas, Chispa de Chocolate, Monte Calvario, La Maestra Milagrosa, Romeo y Julieta. Amén. O sea, estamos hablando de trayectoria que... 35. 39 años de... ¿Cuántos años tienes, Kalimba, entonces? 41. No, Kalimba, es que tú tienes come un pacto años, con come Dorian años, Gray. Bien cañón, ¿eh? Oye, y justo dentro de este aniversario vienes con tu nuevo tour llamado K20. Uh-huh. Así es, así es. El tour está increíble porque, platicando ahorita un poquito, que me he dado cuenta que las canciones han llegado a los corazones, creamos un concierto que arranca el 23 de mayo. 23 de mayo arrancamos ya la gira. En el Pepsi Center. En el Pepsi Center, aquí en la Ciudad de México. Los boletos ya están a la venta, por cierto, y cáiganle, porque se está poniendo bastante bueno. Empezamos a armar el show y siempre piensas qué show quiero darle al público, ¿no? Un show con luces, ya di un show con luces, ya di un show con pantallas, un show con bailarines y etcétera, etcétera, etcétera. Con banda, ¿qué va a pasar? Y cuando empecé a hacer el recuento de las canciones, descubrí que Tocando Fondo no necesita todo eso. No. No Me Quiero Enamorar no necesita. No. Duele no lo necesita. Se Te Olvidó no lo necesita. Solo Déjate Amar no lo necesita. Con las ganas de llorar no lo necesita. Déjame Amarte no lo necesita. ¿Dónde Guardo el Corazón? O sea, tú solo. Yo solito, con una banda. Lo que armé fue, mejor les voy a poner música. Y empezamos a crear. Se mantienen las canciones como la gente las conoce, pero les hicimos arreglos más grandes, arreglos de cuerdas, metimos metales, viene una banda más grande, vienen coros, viene todo. Lo crecimos a modo de que cada canción, imagínate, No Me Quiero Enamorar como la conoces, crecida todavía. La hicimos a una versión, yo le llamo ahorita película de amor de Hollywood, como de soundtrack. Todo el concierto está diseñado para que si la canción te llegaba al corazón, ahora se te clave en el corazón. O sea, que digas, no sé qué está pasando, que ya conocí esta canción, pero está más fregona, está más grande. Ahora le metimos todo esto. Ya es claro, mía, la ya es mía. Justo, eso le hicimos, ¿no? La hicimos como orquestral grandotota. Entonces vamos a llevarle al público eso, que las canciones que ya llegan se sientan todavía.